estás también de un capítulo más de La Tierra y Nosotros. Soy Sofía Gómez y juntos seguiremos aprendiendo a cuidar nuestro planeta. ¿Sabías que los micos titigris solo existen en Colombia? Con nuestro radar verde detectaremos su ubicación. Colombia es uno de los lugares más ricos del planeta en plantas y animales, entre ellos muchos micos. Precisamente, uno de los micos que solo encontramos en nuestro país es el titigris. Los titigris tienen su cara casi de color blanco y el cuello y la parte de atrás de su cabeza es café oscuro. Poseen una diadema de color blancuzco desde la coronilla hasta los oídos y sus orejas están cubiertos de pelo oscuro y delgado. La espalda de estos animales es café plateado o blanco amarillento mezclado con café. Su abdomen es un poco más oscuro con naranja brillante y la cola también es café con punta de color blanco. Los titigris son micos pequeños que no alcanzan a pesar una libra. Al igual que muchos niños que madrugan para ir al colegio, ellos inician su día entre las 5:30 y las 6 de la mañana. Habitan bosques húmedos y secos, se alimentan de frutos, insectos y flores, y viven en grupos familiares de hasta 15 micos. Los titigris son seres vivos que no se deben tener en las casas como mascota, porque son animales silvestres que deben permanecer libres en el bosque, el cual es su casa. Si conoces a alguna persona que tenga en su poder uno de estos animales, cuéntales que ellos merecen vivir en libertad e invítalos a entregárselo a Corpo Caldas. Nuestro teléfono de contacto es la línea verde 018000-968813. Contamos contigo para proteger nuestra naturaleza. Hoy también resolveremos la pregunta que nos hizo un pequeño caldense. Hola, soy Ana Karina Marín Correa y quiero saber qué es un volcán. Hola niños de La Tierra y Nosotros. En este día les voy a contar que un volcán es una abertura en la superficie terrestre por donde salen diferentes materiales que provienen del interior de la Tierra. Esos materiales, si las personas no tienen precaución y se ponen a vivir en lugares cercanos a los volcanes, pueden ocasionar peligros para la vida. Los volcanes pueden producir materiales o pueden arrojar materiales tales como lava, ceniza, y en ocasiones, cuando hay volcanes que tienen hielo en su parte superior, pueden producir avalanchas de lodo con gran poder destructivo. Los volcanes realmente no son nuestros enemigos. Los volcanes son rasgos del relieve en la corteza terrestre que son muy lindos de apreciar y que si las personas tienen la precaución adecuada, pueden vivir tranquilamente en su área de influencia. Hoy, en las aventuras de Don Arbusto, Nicológico y Florita, ¡que vivan las especies silvestres! Es un precioso domingo para tomar el sol en el parque, ¿o no, mi pequeño amiguito? ¡Don Arbusto! ¡Niños! ¡Qué bueno verlos! ¡Miren lo que compré! ¿Lo compró? Los dejé impactados, ¿no? Y eso que no les he contado el gangazo en que lo conseguí. ¿Cierto que está espectacular? ¡Don Arbusto! ¿Cómo se le ocurre comprar animalitos silvestres? ¿No sabe que además de ser ilegal, se puede acabar la especie? Pues yo lo compré porque me pareció barato. Además me dijeron que era mansitico y comía de todo. Pues ¿cómo no va a ser mansito? Usted no sabe que esos animalitos son sometidos a muchos atropellos. Los dopan, los cinturan, les cortan los colmillos y como si fuera poco, los separan de sus familias. ¡Ay! Ustedes son exagerados. Vengan para acá y les muestro. ¡Tormentas eléctricas! ¡Este animalito se está muriendo! ¡Vamos, Don Arbusto! Cualquier minuto que ganemos es vital para su vida. Buenos días, señor. Queremos entregarle este mico. ¿Cómo lo ve? ¿Está muy mal? Niños, entiendo su impaciencia. En Corpo Caldas, contamos con centros de rehabilitación de fauna silvestre en los que se brinda atención veterinaria especializada para devolverlos a su hábitat. Definitivamente, los animales deben estar en su medio natural. Para que me haga compañía, mejor compraré un perrito.
Las aventuras de Don Arbusto, Nicológico y Florita es una producción de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas. Gestión ambiental para el desarrollo sostenible. Y para que aprendamos a ahorrar energía, desconectaremos el televisor cuando esté apagado. ¡Hasta la próxima!